Los casos de enfermedades renales y malformaciones congénitas registrados en las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Chalpicote de Poncitlán tienen su raíz en una mala alimentación, arrojó un estudio realizado por un laboratorio privado a petición del gobierno de este municipio. El alcalde de Poncitlán, Juan Carlos Montes, indicó que el estudio descarta que los problemas de salud de los habitantes de la región estén relacionados a los pozos que los abastecen de agua potable. El presidente municipal precisó que los resultados indican que los males renales obedecen al consumo de refresco a temprana edad y a una alimentación deficiente en una población que prefiere gastar su dinero en alcohol. Más que nada son mucho las costumbres, las malas costumbres que tienen la alimentación. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué se pensó en un inicio que eran los pozos? ¿Qué fue lo que dio pie a que se pensara que eran los pozos de agua? Quizás porque salía el agua caliente, era exclusivamente eso, pero ya se comprobó que no tiene nada, es totalmente potable. Inclusive tomé de esa agua directamente saliendo del pozo, El estudio realizado con recursos municipales contradice la hipótesis sostenida por el Foro Socioambiental GDL, el cual asegura que en los pozos de esas comunidades existe presencia de manganeso y sulfuros fuera de norma, que ha ocasionado enfermedades en su población. Juan Carlos Montes señaló que la diferencia radica en la certificación que ostenta el laboratorio que hizo esta nueva investigación. El tema ya se vio con la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara y se está implementando ya un programa para los casos de los niños desnutridos, darles un tratamiento especial. Entonces, ¿descartaban ya la contaminación de los pozos? Está totalmente descartada. O sea, ¿qué organismos avalan esta...? Es un laboratorio que está certificado, EMA es un certificado internacional, sí. Y está certificado por Conagua. El alcalde de Poncitlán afirmó que la desnutrición que padecen los habitantes de estos poblados evita que se desarrollen sus riñones y que es una consecuencia de ser el segundo municipio más pobre de Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.